Welcome back to my channel. Today I have a special guest, and who is that? My mother! Alright, so I actually invited her today because I bought this new face mask and I thought she would be the perfect person to share this mask with. So, let's begin. It's called the Carbonated Bubble Clay Mask. I'm going to go ahead and read the how to use section. Take proper amount of a carbonated bubble mask to your whole face except around the eyes. After 3 to 5 minutes, when the bubbles blow up absolutely, do foam massage with a little tepid water and wash away. This video is going to be in Spanish, but I will put subtitles in English at the bottom for all of you English speaking viewers. So let's begin. Bueno, como ya les dije, vamos a probar una mascarilla y aquí tengo a mi mamá conmigo. Vamos a presentarla para que ustedes la conozcan. ¿Cómo te llamas? Araceli, ¿verdad? De verdad. No, de mentira. Ok, Araceli, ¿cuántas veces a la semana tú usas mascarillas o cuántas mascarillas tú has usado? ¿Tienes mucha experiencia con mascarillas? Bueno, he usado mascarilla de plátano, he usado mascarilla de aceite de coco, he usado mascarilla de aguacate. So, por lo que dices, parece que haces muchas mascarillas en casa. Sí, como no. Muchas mascarillas en casa. Bueno, no se nota, pero las hago. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes usando hoy esta mascarilla que están las letras en mandarín, supongo? Estoy preocupada porque yo uso todo natural, ¿no? Bueno, viene como una pequeña espátula y aquí está el pote. Cuando lo abrimos, ahí está la mascarilla, digamos, y la coges con la espátula y te la pasas por toda la cara, menos alrededor de los ojos. Así que vamos a empezar a aplicarnos la mascarilla. Es como una media gomosa, plasticosa. ¿Okay? Miren, hace espuma. Oh my God. Hace una espuma. Oh my God. Y uno siente. Shh. Oh my God. Pica. ¿Te pica la cara? Me hace cosquilla. Me hace cosquilla. Y se escucha. Y escucha como hay burbujitas, ¿verdad? Sí. Por eso se llama burbujas. Pero es como si se me estuviera corriendo. ¿Usted no se está corriendo? No, lo que está creciendo. Hasta que está cayendo, es así. Está creciendo. ¿Tú no notas cómo crece? No, yo lo que noto es como si me estuviera cayendo. No, eso no crece. Oh, porque es de burbujas. Pero que me. Aquí en la nariz, que es rico rascarse. Me pica aquí. Y aquí. No te toques. ¿No? Ya nos lavamos la cara con agua tibia, nos masajeamos y después de eso nos echamos un tonificador que es de agua de rosa y después nos echamos una crema de tacha que nos gustó. Bueno, la cara nos quedó bastante, bastante suave, digamos, no nos irritó, la cara no está más roja ni de lo que estaba, está suave. Hay que lavarla muy 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 bien y masajearla bastante bien para porque se ella caiga. Crece, ella crece en volumen hacia afuera, entonces hay que restregarse muy suave, pero bastante para podérsela quitar. Ah, tendríamos que seguirla probando para ver si de verdad nos hace un cambio drástico o como aclararnos la piel. Muchas gracias por ver nuestro video. Thank you so much for watching this video, and I will post another one next Monday, so stay tuned. Bye. Pero primero déjame introducir a mi mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Pero por qué tú no hablas? Se le comió la lengua al gato. El gato que es esperoso. Para
hacerla en quintillo. Welcome, mamá. Hey, how are you today? This video will be in Spanish, but I will leave subtitles in English. Vamos a hacer un video que se trata sobre una mascarilla que queremos probar. Estamos grabando Tupperware. Las lágrimas. Gracias.